El Cross Tarazona y el Moncayo celebra este próximo domingo 15 de febrero a partir de las 10:30 de la mañana su tercera edición en el circuito del Campillo, en el complejo deportivo turiasonense. Además, ese día también se disputará el campeonato provincial de campo a través individual y por equipos dentro de los 32 Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón. Una vez más, hemos convocado a los medios para presentar una prueba que cada día pues tiene un poquito más de peso en nuestra ciudad, como es la tercera edición del Cross Tarazona y el Moncayo. Es una prueba muy atractiva tanto para el participante como para el espectador. Hablamos de un cross que tiene diferentes obstáculos, como son saltos por troncos, atravesar una ría y se hace pues campo a través, que eso quieras que no, pues es un aliciente añadido, ¿no?, a lo que es puramente el atletismo. Y bueno, lo que se compagina, bueno, se complementará lo que es la actividad con el campeonato provincial individual y por equipos de escolares. El circuito cambia ligeramente su trazado para hacerlo aún más atractivo para el espectador, pero mantiene elementos destacados como la rampa, los saltos de troncos o la ría. Un circuito que este año pues presenta alguna variedad para darle todavía más espectacularidad al trazado y que sea pues visible en todo su recorrido. Hemos eliminado el tramo que discurría por la Vía Verde solamente por ese motivo, para que no se perdiera la vista de los corredores. Había un tramo que, como bien sabéis, subía a la Vía Verde y como está la tapia del polideportivo allí, pues se perdían. Había 2 minutos que se perdían a los corredores. No era mucho tiempo comparado con el total de la carrera, pero sí quedaba un poco de menos vistosidad a la prueba. Este año, como digo, lo hemos trasladado, hemos aprovechado que en agosto de este año pues se hizo una explanación de la parte baja del terreno, de la zona de la salida. Hemos podido ampliar por ahí el circuito, si lo veis en el mapa. Hemos alargado los metros de cada vuelta. Hemos conservado, si veis ese piquito de arriba, la rampa, que, pues, quieras que no, es demandada por los corredores, ¿eh? Aunque sea dura, siempre nos dicen cuando vamos a correr a pruebas fuera de la zona, oye, el circuito de la zona, la rampa la vais a conservar, ¿no? Sí, sí. La hemos conservado, como conservamos la ría, como conservaremos los troncos que poníamos en la Vía Verde, que este año alojaremos en nuestro punto diferente. La confianza de la Federación Aragonesa de Atletismo en el Club de Tarazona es total, algo que se demuestra con las constantes pruebas a nivel provincial y autonómico que se celebran en la ciudad, algo que llena de satisfacción a los responsables del atletismo turiasonense. Es una labor muy, muy grande la que hacemos como ha dicho David al principio. Llevamos pues 3-4 años con un nivel de realizar pruebas bastante importante. Hemos organizado ya 3 veces este cross. El año pasado iniciamos la organización del triatlón cross, que este año volveremos a organizar y que ya se nos ha concedido por parte de la Federación de Triatlón la realización del campeonato de Aragón, de la especialidad. O sea, será campeonato de Aragón de triatlón cross. Cross es la especialidad por circular con bicicleta de montaña. Esto será el 12 de julio. Sí, sí, nosotros estamos, la verdad, muy satisfechos de nuestra labor, de nuestro trabajo, de tanto empeño que ponemos y tantas horas que dedicamos a la realización, pues de que sea esto una realidad. O sea, después de tantos años sin celebrarse un cross, poder revivirlo en Tarazona y que la federación luego confíe en ti para realizar una de las pruebas más importantes, como fue el Campeonato de Aragón de Cross, que yo creo que es de las más complejas que existen en el calendario, tanto de pista como de ruta, como de campo a través, es de las más complejas. Yo creo que se puede mejorar todo, desde luego, hubo algún fallo en cuanto al tema del cronometraje, que es, a nosotros contratamos una empresa de cronometraje, si falla la empresa de cronometraje, pues a veces tampoco podemos hacer mucho más. Pero bueno, excepto esos fallos de cronometraje que se produjeron y que se solventaron, pues yo creo que la gente lo que valora es la labor que hace y cómo te trata, ¿no?, en la prueba, la organización, el circuito. El circuito pues gusta bastante
Y en cuanto al tema organizativo, pues yo creo que tampoco se pueden quejar. Tenemos todo allí, tenemos hasta un bar que ponemos para que puedan pasar el tiempo allí tomando algo. Y tenemos un paisaje que en que sin ningún sitio se puede ver, que son muchos sitios, son parques dentro de una ciudad. Aquí tenemos exteriores y al fondo tenemos nuestro Moncayo, con lo cual tampoco desmerecemos nada. La previsión que maneja la organización es que este domingo participen más de 400 corredores en la prueba de Tarazona.